Muy buenas, crack, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo a vuestro canal YouTube favorito, El Palo de Rensenbrink. Suscríbete al canal que es gratis porque vamos a ver las últimas destituciones en la Liga Española. Quedan 11 jornadas y, como siempre, un clásico de primavera. Los banquillos empiezan a arder y rápidamente comienzan las destituciones en pos pues, de una ansiada permanencia. Y, por supuesto, los entrenadores de la zona baja son los que más sufren esa escabechina de técnicos. Esta semana hemos conocido la destitución de Pacheta en el Valladolid. Será sustituido por Pablo Pezzolano, por el uruguayo, un Valladolid pues que está todavía un punto por encima del descenso, pero es cierto que está transmitiendo malas sensaciones, como ese 6-0 que encajó la semana pasada en el Santiago Bernabéu. Como digo, Pezzolano será el nuevo técnico, el uruguayo, con escasa experiencia internacional y también fue jugador brevemente de la Liga Española en 2009-2010, jugando 12 partidos para el Mallorca. Por otro lado, uno que sí está en zona de descenso, el Español, también va a cambiar de capitán a los mandos. Y es que Diego Martínez ha sido destituido, le va a sustituir precisamente Luis García, un exjugador del conjunto perico. Recordemos que estuvo 6 temporadas jugando para el Español y que bueno, pues ahora retorna con breve experiencia en el DAM, en el juvenil. Y ahora pues tomando las riendas de este equipo en busca, por supuesto, de la salvación. Así que nada, mucho ojo con lo que pueda pasar de aquí al final de temporada con el resto de los banquillos. La lucha por el descenso, como siempre, va a estar muy muy cerrada. Suerte a todos, suerte a los nuevos trabajadores, tanto del Valladolid como del Español. Y vosotros, pues nada, suscribíos al canal que es gratis. Hasta luego.